relacionadas a un robo ocurrido días atrás en Garupá, y en ese contexto detectaron que en una vivienda de esa calle que mencionábamos había una plantación de marihuana, por lo que, lógicamente, con la orden y todo lo necesario, por parte del Juzgado Federal de la Ciudad de Posadas, la policía ingresó a este inmueble con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, como veía ahí está la gente del GOE, donde secuestraron plantas que se encontraban en el patio de la casa. Las mismas fueron sometidas al narcotest y arrojaron resultado positivo cannabisativa, en definitiva. Ahí está la característica planta de la marihuana, en definitiva. Lo secuestrado fue llevado a la dependencia policial, que a disposición de la justicia. El dueño del inmueble y el inquilino, los dos, fueron notificados por la causa, en este caso. Pero ahí está el operativo de la policía, insistimos, en el día de ayer, como resultado, insistimos, el secuestro de 19 plantas de marihuana. El aforo, según lo que calculan, ¿no?, desde la policía, aproximado en 18 millones de pesos. Un procedimiento entonces el día de ayer, y que lo tenemos también ahí publicado en noticias6.com. Y como resultado de esto, el secuestro de estas 18 plantas de marihuana. Ahí está, mire. Estaba armado, ¿no? Ahí la granja directamente, ¿no? El cultivo, la planta. Bueno, y el trabajo, por supuesto, de inteligencia que ha realizado desde la Policía de Misiones, que ha dado como resultado este secuestro en estas últimas horas, con ese procedimiento de la policía y el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, del GOE, en definitiva, como lo vemos en la imagen. Así que bueno, estamos ahí también repasando esto que, insistimos, tenemos publicado en noticiasdel6.com. Así también, en ese mismo camino, prefectura, por ejemplo, que en la ciudad del Dorado incautó más de 60 kilos de marihuana, cigarrillos también por un valor multimillonario, algo así como 60 kilos de marihuana y 4.500 paquetes de cigarrillo, el valor de toda la mercadería superando 136 millones de pesos. Un operativo que ocurrió mediante las pesquisas que hizo, en este caso, prefectura, las cuales determinaron el traslado de estupefacientes en la zona conocida como Puerto Zacarías. Y esto también, bueno, llevó adelante un procedimiento que llevó a interceptar a un individuo en un camino, ¿no?, un camino de tierra, y pudieron interceptar. Se trataba de un menor de 15 años, quien llevaba 91 panes de marihuana con un peso de 61 kilos, los cuales fueron secuestrados por orden de la Fiscalía del Juzgado Federal de la localidad. Este menor entregado a su madre, en este caso, y se dio la intervención a la Secretaría de Acción Social Municipal para efectuar la institución del informe socioambiental completo. Pero, insistimos, un menor de 15 años, el que trasladaba esta mercadería entre marihuana y cigarrillos de valor de 136 millones de pesos. Esto ocurrido en la zona del Dorado, también con este procedimiento, así como ocurría aquí en la ciudad de Posadas, procedimientos antidrogas que llevan las distintas fuerzas, en este caso policía de la provincia, hablábamos también, bueno, en este caso la intervención de prefectura para llevar adelante el decomiso y la lucha constante en contra del tráfico de estupefacientes aquí en la provincia de Misiones.